mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en toda exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios. Cosas de ese estilo
es, digamos, la que le da autoridad a Jesús, sino que la autoridad le viene de dentro, lo tiene consigo esa autoridad, y en su enseñanza aparece la sabiduría profunda. En su forma de actuar se ve una coherencia y una bondad grandes, y todo ello es lo que le daba autoridad a Jesús, pero no porque él hiciera nada para ponerse por encima de otros. Por eso Jesús, en este evangelio que hemos escuchado hoy, en el que se le acerca a Santiago y Juan diciéndole que quería que en su trono uno fuese a la derecha y el otro a la izquierda, es decir, querían los mejores tronos para estar junto a él. Y Jesús les dice: ¿pero estáis dispuestos a beber el cáliz que voy a beber? Y le dicen: sí, estamos dispuestos. Los que Santiago y Juan eran vehementes, les había llamado los hijos del trueno, o anerbes, por la forma vehemente con la que actuaban. Y le dice: lo beberéis, pero más adelante y ya lo veréis. Pero en cualquier caso, Jesús les quiere hacer ver que el camino cristiano no tiene que ser para ponerse por encima de nadie, para sentirse importante, para sentirse más que otros, sino al revés. Es un camino de servicio, es un camino de humildad. Tiene que ser, más bien, estar dispuestos a seguir a Jesús, incluso en los momentos más difíciles, siempre contando con su gracia, siempre contando con su ayuda. Por eso quiere Jesús que aquellos que tengan cargos de autoridad de distinto tipo, puede ser en el mundo eclesiástico, puede ser en el mundo civil, de político, de gobernación, de lo que sea, puede ser en el mundo económico, pero quiere Jesús que el cristiano se distinga o intente distinguirse, porque a veces intentamos y no conseguimos, pero en cualquier caso quiere que intente distinguirse por este servicio, no por ser duro con los de abajo. Dice: ya sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y los cogen debajo del pie a los demás para mostrar que son fuertes, para que aprendan quién es el que manda. Muchas veces la mentalidad humana nos puede llevar a eso. Quiere Jesús para que el cristiano sea lo contrario, se distinga por el servicio al necesitado, por el respeto al pequeño, por el amor a todo el mundo y la unidad que tiene que crear. Quiere que el distintivo de los cristianos sea eso, y que el cristiano que tenga un cargo de autoridad lo intente ejercer de esa manera. Le pedimos a Jesús que su evangelio nos ilumine a cada uno en nuestra vida, a cada uno en nuestra, vamos a decir, vocación y la vida que nos toca vivir, para que Él nos ayude a ser siempre humildes y servidores como lo fue Él. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Desde allí a la vida con los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedirle por el Papa Francisco, para que le dé su fuerza, le dé su luz para llevar adelante su barco, su iglesia, su pueblo. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por nuestros difuntos en esta Santa Misa. Encomendamos de una forma especial a Martín Echave, para que Dios lo tenga en su gloria, para que desde allí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
garbi egiten gaituen zure grazia, lagun ospatzen ari diren sakramentuak, bihotz berri gaitzala, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jarriko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salvagarri, nor nahi eta berri dut zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jango igual guztirun beti ireko horri. Badakigu, zure almin handiaren ekintza dela, gizaki hilkorrei jainkozko zure laguntza ematea, eta gure izate hilkorretik ateratzea, hain zuzen, sendabidea, horrela, gizon bate bidez galduak zirenak, beste gizon bate bidez izan ziren salbatuak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, zure leialtasuna aitortzen du, aingeruen taldeak, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onar ezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere, gure jaunak. Eta palik eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok,
Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango jauna mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osara Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzailearekin eta elizkizo guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean, joan dira gure segideak, bereziki, Martin Etxarri, eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu erren, guk guztio, betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren Ama Maria Virginia Kobatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu eginetak izan di guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta horrengan, zuri aita jangoiko alpustitu horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizaldita gizaldi Amen.
pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren baita deituak. Jauna, ez naiz inork zure etxea sartzeko, baina sartzen dut bat eta Jaume, zuekin,
Erika zaintzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren bakean.